Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la villa del San Blas. Yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y el Caballista. Con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe y a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero quedan todos oficialmente saludados. El caballo y el caballista. Bueno, vamos a bregar con Mariana. Mariana se ha puesto bien bonita esta yegua. Mariana, la yegua de mi amigo Ricky Acosta de la Florida. Una yegua que se domó en la pista. Esa es la realidad de esta yegua. Esta yegua se domó en la pista. Esta yegua no salía a cabalgar, no salía a rutear. Esta yegua salía a eventos buenos. Siempre estaba en su jaula. Me cuentan que lo que hacían era que la nadaban el día antes o en esos días y la sacaban para la pista. Lo que provoca en la yegua ese deseo de ir para adelante, con deseo de llegar primero o no llegar primero, porque el caballo nunca sabe lo que es llegar primero, ir primero, en desespero porque le pasen, en desespero por ir para adelante, pegar por la rienda y 20 cosas con una jáquima. Se empieza particularmente con una jáquima bocado, o sea, no definimos el animal ni por la nariz ni por la boca, entonces le creamos dos presiones distintas, ¿verdad? Dos comandos distintos y mal fundamentados si queremos el caballo al final para pasear. No es que esté mal, porque pues si vamos a una carrera, ¿qué queremos? Llegar primero, eso está bien, eso se vale. ¿Qué hay que hacer para llegar primero? Lo que sea, está bien, eso se vale, porque al final hay un botín económico que te espera, ¿verdad? Y en ocasiones el dinero siempre resuelve muchas cosas y hay que ganar. No importa cómo pasemos la línea de acomode, después que pasemos a paso la de la meta, ¿verdad? Hasta que llegamos al acomode, acomodamos, encajamos a paso y hasta la meta, y después de la meta, si es a galope, si se te fue de las manos, no importa, después que tú pasaste bien, todo está bien. Eso es lo que pasa con Mariana. Ese deseo para adelante, apretando y jalando y jalando y destapando la yegua, dándole ese comando de apalancamiento con la jáquima para arriba, utilizando la barbada, ¿verdad? Porque tú estás jalando y en ocasiones cogemos las patas de la jáquima, las adulteramos hacia el frente, las ponemos tipo S, las ponemos rectas. Entonces, en el filete, en el medio de la jáquima bocado, le ponemos una pala, no sé, o una trenza, le dejamos la tijera, 20 cosas, se hacen 20 cosas para eso. ¿Qué pasa? El apalancamiento provoca esto en la yegua. Entonces esto con el tiempo lo que provoca es un mecanismo de defensa que al mínimo toque el animalito lo que hace es que se eleva así, se destapa, va loco así desesperado, enseñándote así los blancos del ojo, porque es que va con dolor para adelante y con furia, porque es buena, ¿ves? Y ese tipo de factores hicieron una yegua rápida, veloz, pero hicieron una yegua resabiada. Hicieron una yegua con ganas de salir y con ganas de llegar, ¿sabes? No hicieron una yegua canalizada, ni manipulable, ni una yegua que tú dijeras, me la voy a disfrutar hoy, me voy a cabalgar. No. Ahora esta yegua pues está saliendo de ese vínculo que la tenía atada a el desespero, entonces se está dejando manipular un poco, pero como quiera que sea, es una yegua que demanda trabajo, que demanda buena manipulación, que hay que regañar mucho en la ruta, particularmente cuando venimos de regreso. Hay que manipularla y hay que regañarla mucho y llevarla al centro y como que buscar clavarle la cabeza y buscar que ceje, porque lo que quiere es ir para adelante para que te afloje un poco la rienda, porque es una yegua brava, ¿sabes? Y por encima de eso se ha puesto bonita. Mira qué linda está. Y ellos saben cómo la yegua llegó aquí, porque la yegua estaba recién parida. Y es lo más normal que la yegua pues esté media flacona, pero ahora
Mira cómo esa yegua ha llenado esas cachas. Está bien bonita, bien bonita. Se le hizo la cola, vino huichín por ahí, la cortó. Mira qué bonita está esa yegua. Esa yegua se ha puesto bonita aquí. ¿Qué pasa? Que le hemos dado con filete de pata. Le hemos dado con filete de la no escapatoria. Le hemos dado con este otro filete que lo utilizamos mucho aquí. ¿Va? Este filetito trabaja muy bien y hace que el caballo acomode mejor su cabeza, ¿eh? Esto corre por aquí, por esta argolla. Trabaja muy bien. Le pusimos un bocadito para teboa fijo. Le hemos hecho un par de cositas, pero notábamos que había demasiado desespero, demasiado desespero. Y la yegua no quería bregar y no quería hacer lo que tenía que hacer. Hablo con Hochi y le explico lo que me está haciendo la yegua y lo que me dijo fue: vuelve al filete. Y no me dijo más nada, me dijo: vuelve al filete, tienes que darle para adelante con el filete. Ya lo hice, no importa, vuelve al filete. Y no le pregunté más y volví y me dijo: vuelve al filete. Ve, eso hice. Regresé al filete y la metí en un círculo, jalándola por los cachetes. Bajámonos como por espacio de un mes de nuevo. Y empecé a alternárselo con ese bocadito que te acabo de mostrar, con ese otro filetito de pata y barbada, que la barbada va alta para eso mismo, para que el caballo se concentre más en lo que está en sus cachetes y olvídate de las presiones de la cadena. Y seguí dándole. Entonces ahí sentí que la yegua, como que de momento, bajó un poco los humos, bajó un poco la cabeza, porque es que me destapaba mucho, mucho, mucho. Y tú le soltabas un chispito a la gente y rápido hacía así, buscando esa defensa. Y era algo bien desagradable. Y uno dice: caramba, voy a tener que tirar la toalla. Pero aquí no tiramos la toalla hasta que, pues, vemos que no haya solución, porque han habido caballos que los hemos encontrado que no tienen solución para la situación que traen consigo. Que no te los va a arreglar nadie, nadie, nadie. Búscate al que sea, al más bravo, al más sabio, al más que habla, al menos que habla. ¿Sabe? Nadie. Hay caballos que se dañaron y no, ¿sabe? No, no. Pero esta yegua se dejó manipular, se ha dejado trabajar. Y yo entiendo que la yegua está mejorando en un gran porcentaje. Y ahora que la veo que se está poniendo bonita, que la veo que se está poniendo más seria, pues como que también veo eso, que el trauma de la delgadez, de la falta de peso, que eso provoca un cansancio acelerado en los caballos, ¿verdad? Porque no tienen de dónde alar energía, pues desvanecen muy rápido, pero no es el caso de esta yegua. Esta yegua como que se desesperaba más, pero al ponerse más gordita, más pesadita también, la ha ayudado mucho, y como se ha mantenido en trabajo, pues la ha ayudado más. ¿Dónde voy a ubicar mi trabajo hoy con Mariana? Después de haber hecho todo lo que te dije, ¿verdad? Porque no, quizás no he documentado tanto de la yegua porque no he tenido mucho tiempo para grabar en este mes de enero y posiblemente en diciembre no hice tanto tampoco, porque estuve bien ocupado, bien enfocado con el Ejido de la Paz y entre otras cosas, ¿verdad? Mi familia estaba de vacaciones, mi esposa, mis nenes. Y pues yo les debo tanto tiempo a ellos que cada vez que tengo un tiempo libre, no dudo en soltar lo que tenga o acelerar lo que estoy haciendo y atenderlos a ellos. Después que los caballos salgan, los videos van a ser, a pesar de que me debo, ¿verdad?, a la gente que me ve y se los agradezco, pero estamos por ahí por las historias. Estamos en el inbox y hablamos cada rato. Pero pasan entonces a un segundo plano, porque es la realidad. Yo soy un padre que me gusta estar con mis hijos y yo le debo mucho tiempo a mis hijos y a mi esposa, ¿sabes? Son muchos los factores que me atan a ellos, ¿sabes? De verdad, si ponemos las cosas en una balanza, o los videos o mi familia, pues yo tengo que inclinarme al lado de mi familia. Siempre atiendo a los caballos. Siempre estoy aquí, siempre estoy en comunicación con los dueños, siempre hablamos. Pero al momento de entonces yo tener que optar, ¿verdad?, por hacer algo que me permita estar más tiempo con mi familia, tengo que soltar algo.
Pues ahora vamos a empezar a grabar de nuevo con el favor de Dios y vamos a seguir documentando con calma. ¿Qué pasa? Que mi enfoque va a ser hoy con esta yegua, trabajarla con este bocado. Esta es la llave del rebelde, pero esta llave del rebelde, como ves, tiene un poquito más de pata. Cuando tú la ves aquí a simple vista, vas aquí entonces, aquí hace un ángulo de 90 grados. Lo que hace ver que esto, pues, a simple vista, hace un taburete si lo ves ahí. Está bien, no hay problema. Pero esto se puede decir, vale decir, que se combina entonces con una pata de boba. Aquí, o pata de boba. ¿Eh? ¿Qué hace esto? Que te va a alar entonces el caballo hacia adentro. Según está esa pata, así mismo es el alón del caballo. Va a depender mucho de dónde tú vas a ubicar tu mano. Si la pones alta, pues sabes que la ejecución del ángulo de 90 grados quizá te eleve un poco más el caballo. Si bajas un poco más tu mano y el bocado está lo suficientemente alto, ¿verdad?, como para provocar la sonrisa del guasón, como siempre te he dicho, la yegua va a sentir ese alón por el cachete, bueno, y lo que va a hacer es lo que tú le enseñaste con el filete, que con el filete le enseñaste a bajar la cabeza, a que ubique la cabeza mejor, y a que tú cuando sueltes la yegua no destape, no haga ese movimiento hacia arriba como que buscando la luna, no. Este bocado, un bocado muy bueno, y entiendo que para este bocado tengo dos candidatas, que es esta y la otra es Fabiana de Sammy Paint de Yauco. Tengo tres todavía de ellos, yo creo que hay dos en medios compromisos ya. Posiblemente tenga este de estos, tenga uno disponible todavía. Vamos a aplicarle melaza, vamos a trabajar con este bocadito. A ver, yo no necesito que la yegua baje tanto la cabeza como para que la clave. Yo lo que necesito es que si la yegua se va a quedar alta, al yo soltarle la rienda, no se me vaya a pescar para arriba. Que si lo haga hoy, pues que lo haga menos, que me dé entonces a entender, que me dé la señal de que está en mejoría cuando se enfrenta a un tipo de herramienta con barbada en la boca y va para adelante. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero que ella me deje saber hoy. Entiendo yo que estamos mejorando mucho. Estos bocados se mandan a hacer aquí lo suficientemente abiertos como para que el caballo tenga la capacidad de ubicar su lengua aquí. Debajo se le manda a poner este alambre de cobre. Todo esto lo vamos a rellenar de melado. Todo el paladar hasta acá, hasta completar el puente completo, que el melado se le incruste por ahí. Se lo vamos a ir poniendo a la yegua, que se lo trague, y rapidito vamos para el lomo con la llave del rebelde. Este bocadito es réplica de otro que tenemos ahí, entonces le gustó mucho a Rebelde, y Rebelde era un caballo difícil, y posteriormente le gustó mucho a otros caballos también. Tengo varios amigos y varios clientes que tienen este bocado. Lo usan como bocado de trabajo, como bocado terapéutico. Es una herramienta liviana. Una herramienta, cuando te digo liviana, liviana en peso. Y liviana también cuando se ejerce una manipulación en la boca del caballo. Un bocado muy, pero que muy, muy bueno. Muy bonito. Muy bien diseñado. Vienen todos de Bogotá, Colombia. Yo invento un prototipo más o menos. Allá, si Hochi encuentra que tiene que hacerle alguna mejoría, pues se la hacen y me los envían para acá, para Puerto Rico. Son bocados muy buenos. Y bocados son exclusivos. Estos no son bocados que usted va a conseguir por ahí. Son herramientas bien pensadas y herramientas que aportan a la vida de los caballos. Son bocados que abre aquí, ¿verdad?, que te sirve para el caballo con calma, que el caballo no sienta la presión del fijo, del recio, ¿verdad?, en la boca y demás. Vamos para el lomo, estimados amigos caballistas. El caballo y el caballista.
Mariana, vamos, vamos. Bueno, estamos montados, Mariana. Hay que dejarla que bote un poquito el vicio y el torque. Suave, mijo, suave. Ay, que dejarla que bote el torque. Digo, el torque ya no lo va a botar nunca. El vicio. Sacarla suave. En andar. Dímelo. Dejarla que bote el apretón de la silla. Pero en síntesis, la yeguita está más tranquila. Ella tiene algo todavía que a mí no me ha cuadrado bien. Y es la mirada hacia el lateral derecho. Y lo ha mejorado mucho. Pero todavía yo noto que tú la metes para el lado derecho, entonces mete la cara, pero el cuerpo no. No entra, no entra. Esas son cosas, ¿verdad?, que los animales vienen arrastrando por malos manejos del pasado, por malas manipulaciones, pues. Como te dije, esta yegua la sacaban para la pista y ya. Esta yegua no sabía lo que era una carrerita por ahí, a paso, a que se relaje, nada de eso, no. La siento más tranquila. Ya mismo vamos a empezar a hacerle pruebas. Pero hay que dejarla que bote la furia. Todavía no es el momento. Cuando yo me pueda sentar bien encima de ella, entonces. Esta yegua, a la vez que ella vaya madurando más, que vaya cogiéndole el truco a salir a ver cosas, esta yegua va a dejar de ser tan necia y tan recia. Una yegua que todavía le falta mucha madurez para lidiar con la batalla de la propuesta externa. Lo que ve en su camino, que le hace tanto daño psicológico y le espanta y pasan 20 cosas. Ahí ya me está aflojando la rienda. Ya. Cuestión de entenderla. Esto es un animal de mucho compromiso psicológico. Ahí ella aflojó, está tranquila. Yo la dejé. Yo la dejé que botara el ánimo. Aquí tiene que empezar a subir desde que sale. Pues tiene que en algún momento ceder. Pues ya cedió. Ya vemos. Espero que puedas apreciar. Estoy enfocando hacia abajo o tratando. Mira cómo la llevo, entonces empieza a meter su cara, ¿ves? Tranquilamente. A pesar de que si la trato de llevar para allá, para el lateral derecho, pues escapa. Vuelve al centro sola. Y si vuelve al centro sola, entonces yo trato de manipular. Lo que hace es que deja su cara allá, pero el cuerpo no entra con él hacia el lateral de acá, lo que yo lo estoy llamando. Entonces, hoy no es un día como para ponernos a pelear con ella referente a ese detalle. ¿Por qué? Porque tenemos un día donde le estamos asignando tres herramientas y estamos negociando con la yegua, entonces dándole una nueva instrucción a la yegua basada en el funcionamiento, ¿verdad?, de la herramienta como tal. Que queremos que la yegua entre con su cabeza hacia el centro, hacia nosotros. Queremos que se calme, queremos que se trague la herramienta. Es una herramienta que le está dando una señal, ¿sabes? Ya no es simplemente ubica tu cabeza o dónde vas a ubicar tu cabeza cuando yo te ponga el filete y te ale por el cachete. Sino que ahora, entonces la cuestión es más profunda, porque le estamos dando una directriz
usando la vía de comunicación directa que tenemos con ella, que es nuestra rienda, a través de una conexión que se da entre la rienda y la herramienta que tiene en la boca, manipulada entonces en su totalidad por nuestras manos y la malicia que nosotros podamos cargar para hacer que la yegua acate a favor del llamado de la herramienta. ¿Sabes? Que son muchas cosas y son múltiples los factores. Por eso es que trabajarle la boca a un caballo y que acepte el trabajo no es ni de la noche a la mañana, no hay un tiempo definido. Si hay un tiempo estimado, ¿verdad? O se pudiera estimar un tiempo cuando empezamos a trabajar con el caballo, ¿verdad? Pero el tiempo lo da el caballo, obviamente, pero tiene que ser producto de un buen manejo. Es la combinación de muchas cosas. Los factores son múltiples, estimados amigos caballistas. Hay gente que siempre va a hacer su trabajo y el caballo simplemente no quiere acatar. Hay gente que le llega la bendición de trabajar caballos buenos únicamente y siempre van a lucir bien porque son caballos que se dejan arrendar. ¿Ves? O sea, hay gente que va a hacer poco y va a lograr mucho por el hecho de los tipos de animales que trabajan. Y hay gente que no va a hacer ni una ni la otra. Ah, y hay caballos que nunca van a quedar por el hecho de que los trabaje el que los trabaje. Todo ese tipo de factores van ligados a la vida del caballo, estimados amigos. Otra cosa, hay caballos que uno los casta, que uno tiene unas expectativas con ellos. Y unas expectativas en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo en doma y 20 cosas. Vuelvo a decir que los factores son múltiples. Entonces el resultado a veces no es el esperado y eso pasa en la mayoría de los casos. Por eso es que mucha gente, pues, lamentablemente sufren desilusiones o desasosiego porque les cuesta trabajo entender que a veces castan un animal y cuando lo doman, ellos mismos se lo dan al que sea, el animal no es el animal que ellos esperaban. Y ese tipo de cosas siempre van a pasar. A veces son animales que superan las expectativas de cualquiera. A veces son animales ilegítimos. No se sabe quién es el padre. En mayoría, ¿verdad? Porque la yegua es la que lo pare. A veces si están en manada y ya son grandes, tampoco se sabe cuál es el padre y la madre, ¿verdad? Pero hay animales ilegítimos que salen mejores. Son muchas las cosas. Vuelvo con lo mismo, los factores son múltiples. Pues nosotros estamos aquí con Mariana dándole la directriz, diciéndole las cosas como son, con la herramienta nueva que tiene. Ella se va a espantar con ese bolso. Vamos, vamos. Vamos. Déjese de estupidez, vamos. Vamos. Entonces hoy no es el día de nosotros ponernos a alarla mucho. Vamos. Yegua, calma. ¿Por qué? Porque hoy es el día. Yegua, hoy es el día de la herramienta nueva. Yegua. Pero miren, si yo les digo la verdad, que miren a la yegua como está, que prácticamente no quiere pasar por ahí al ver ese bolso. A ver, miren a ver si yo estoy mintiéndole cuando yo le digo que esta yegua se domó en la pista. Esta yegua no tiene calle, no tiene calle. Y ese tipo de cosas no te ayudan a que el caballo se calme cuando tú quieres calmarlo. Ves porque yo vengo con la calma, ves porque yo vengo hablando con ustedes, pero yo vengo pendiente a todo. Porque yo soy los ojos de la yegua, yo sé lo que ella, lo que a ella le va a pasar cuando vea las cosas. Porque ya hemos montado mucho y yo sé lo que la yegua va a hacer y cómo va a reaccionar. ¿Ves? Por eso es que voy con calma con ella, caminándola, dándole toques por la rienda, buscando eso mismo. Que acate, que se calme, que se deje trabajar. Porque tú tienes que ayudar a que el caballo acepte. Por eso es que hay gente que me dice, cuando yo en ocasiones he estado hablando del filete y he dicho que el caballo con el filete busca la postura que es o llega a un punto donde tú puedes trabajarlo. Hay gente que me dice, dímelo caballo. Hay gente que me dice, no, que para eso vienen herramientas ya, para subir y bajar la cabeza del caballo.
Hermano, eso existe desde hace muchos años y no me lo inventé yo. Y tampoco la teoría del filete me la inventé yo. O sea, hay mucha gente que viene trabajando con eso hace mucho. Hace mucho. Cada quien va a tener su librito y su escuelita. Pero el caballo tiene que pasar por unos procesos. Entonces, esta yegua tiene que pasar por unos procesos. Si esto es una yegua que tiene, qué sé yo, 4 o 5 años, no sé cuánto tenga. Entonces, la montan hace 2, 3 años. Que la sacan a las pistas y demás. Vamos a ponernos a pensar en un número. Lo que la yegua tiene, ¿se le va a curar en 30, 60, 90, 120 días? ¿En serio? No, eso no es así. Eso no es así. El que te diga eso te está mintiendo. Te está diciendo una vil mentira. O para hacer quedar mal al que lo está haciendo bien. O para tratar de hacerlo él y no lograr nada. Porque es que las cosas son así. Las cosas son así. Ve, y tú ves la yegua ahora, cómo la yegua empieza a meter su cabeza, ¿ves? Con calma. Como nosotros ahora, después que dejamos que la yegua primero saliera con ese vicio, lo botara y demás, podemos detener la yegua, la dejamos que haga neutro, buscamos el centro de la yegua, lleva dos pasitos para atrás y la dejamos ir para adelante. ¿Qué sucede con eso? Que la yegua entonces está acatando el llamado de la herramienta, porque también se está acordando de la instrucción que le dimos entonces con el filete. Tenemos que seguir haciendo lo mismo muchas veces, porque el caballo aprende por reflejo. Muchas veces tocamos, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, muy bien. Dígamelo, mi hermano. Ah, ok, tú estás en tu casa. Pues dame un break. Yo llego por allí ya mismo porque estoy traqueando una yegua y pienso coger esa ruta por allí. Entonces. Pues de una vez aprovechamos y lo hacemos todo de una. Dame, qué sé yo, 20 minutos, porque voy caminando y yo llego por allí porque... Perfecto, pues te veo ya. Vale, va. De eso es que se trata entonces la vida del caballo y la educación por la vía de la boca. Como definimos al caballo por la vía de la boca, va a depender de las herramientas que usemos, de las manipulaciones y los ejercicios continuos que se hagan. ¿Eh? Volvemos, detenemos, con calma, alamos, la yegua entra, ¿ves? Mira qué bonito lo hace. Ahorita se estaba cruzando, ahora no se cruzó. Vamos para adelante. Eso está muy bien. Muy bien, significa entonces que la yegua ha aflojado a su centro, está colectando, está entrando. Y va para atrás. Y si va para atrás con el llamado, significa entonces que hay progreso, que el trabajo ha sido progresivo. Vamos a llamarle a las cosas de la manera correcta y como se le debe llamar, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces el don y el talento de la buena expresión sin tener que estar con frases repetitivas. El ejercicio entonces aquí tiene que ser repetitivo. Vamos hacia atrás de nuevo. ¿Ve? Muy bien, muy bien, muy bien. Vemos una yegua entrando, colectando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como vamos subiendo, y yo lo que quiero es que la yegua entre, colecte su cabeza al centro, no la voy a obligar a que vaya a paso para que no saque la cara. Sino simplemente cuando vaya, ahora que vaya a bajar, la voy a dejar ir con calma, suave, soltándola poco a poco, para que vaya entrando a paso. Esto va a ser un trabajo
de menos a más, a pesar de que salimos dejando la yegua a paso, porque pues queríamos que la yegua botara el vicio que tenía. Yo espero que la batería de la GoPro me dé para documentar bastante. Que se me apague en algún momento, me disculpen, ¿verdad? Pero es el segundo video que grabo en el día de hoy. Vamos a dejarla ir suave. A paso, ¿eh? Porque lo que quiero es que la yegua use el cuerpo. Que no use la cara para nada, que no se me apoye en la rienda para nada. Entonces, pues no la puedo dejar que vaya para arriba a paso, porque es que no quiero que se me apoye en lo mínimo de la rienda. Sí va a ser una yegua de compromiso, sí va a ser siempre una yegua de presiones, pero el mínimo toque. Vamos a dejar a pasito ahí. Suavecito. No me interesa el paso largo por el momento, no me interesa nada. Yo lo que quiero es que la yegua vaya tranquila, que me relaje la rienda lo más posible. Vamos. Y como se está espantando tanto, pues tocarla lo menos posible por el bocado. Cálmate, 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 Mariana. Cálmate. Esta yegua tiene bríos y gasolina de verdad. Y si hay. Esta yegua debe dar unos hijos. Echándole caballos extranjeros. Esta yegua tiene andares. Esta yegua sí tiene andares. Como una yegua. Vamos, vamos, calma, 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 calma. Calma, úsame el cuerpo, yegua. Suave. ¿Cómo está? Saludo. Se rompió la, el pestillo ese. A ver. Tentamos con la mano bajita hacia atrás, porque siempre lo que queremos es eso. Esto es una yegua de postura alta,
no importa, la podemos llevar al centro como si quisiéramos clavarle la cabeza, porque la yegua nunca lo va a hacer, o sea, y si lo fuese a hacer, va a dar señales bien anticipadas a la catástrofe, porque es una yegua demasiado destapada. Hemos avanzado mucho con ella, mucho, y hemos lidiado con el problema que por mucho estuvo aquejándola. Era el destape, era el alón. Esta no llegó, que coge durísimo, pero esperaba el alón. Y el alón la llevó a ir destapando para arriba ahí. Y es difícil, se le crea un trauma a cualquiera, porque imagínate que tú estés tratando de coger y te estén alando por el pelo. Crea un trauma a cualquiera. O que te tengan algo en la boca y te estén alando ahí, ahí por la boca. Es una locura. Esto fue lo que pasó con la yegua. Así que vamos arriba, vamos arriba. Los lindos campos de Coamo. Esto está de cortar. Yo no sé si esa espiga sirva allá para los caballos, pero con hambre la comen. Con hambre se la comen. Dímelo, Ricky Acosta, para que andes en cortito por allá por la Florida. Soy Mariana, dame andare, habla tú ahora. Mariana, vamos a subir ahora a paso. Boten energía. Sí, señor. A tarde. ¿Y el gusano no atacó? ¿No atacó? Ajá. Ah, ¿atacan al gusano? Sí. Ah, bueno, sabía eso. Que tienen los rotitos hechos de los gusanos. Ajá. Hasta ahí llegan, todos son los rotitos. Ah, pues mira qué bien. Sí, entonces, pero ahí hay unos que son verdes, que uno hay como dos o tres palitos, que la vaina es así bien gorda. Sí.
Pues mira qué bien, mano, pues mucho éxito y me alegro porque esos palitos para allá abajo están cargados. Sí, para allá abajo. Le queda. Sí, me alegro que haya abundancia. Cuídese, hermano mío. Amén. Vamos a seguir en Mariana, tranquilito, por ahí. La que decían que no se calmaba. Está calmadita. Está calmadita. ¿Quién me ha ayudado con esta yegua? El círculo. Para adelante, pero con el círculo. Para adelante en el círculo. O sea, 360 grados. Ni tanta quebraera, nada de eso. Es darle para adelante a la yegua. En el círculo ahí, llevándola, manipulándola. Los cachetes. Esto es una máquina yegua. Si esta yegua yo la obligo a subir por aquí, ella va a subir dejando el alma atrás. Pero va a ir apoyada a la rienda y 20 cosas. Y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es tener una yegua que yo la pueda detener cuando yo quiera. Que trabaje como yo quiera y cuando yo quiera. No lo que ella diga. El filete me ha ayudado demasiado. Y dirigirla con el mismo filete es lo que me ha descolgado la yegua o lo que le ha quitado la presión. Es la cosa. Hello. Ah, no sabía, pues como no sé qué tú estás haciendo hoy. No, muchacho, estoy. No. Voy a ayudarle a un hombre ahí a ponerle un suero a un caballo. Y viro más tarde, pero me fui en Mariana. Dale, cuando yo baje te veo, a ver si te tiro, si te veo. Dale, papi, gracias. Yo lo que quiero es lo que la yegua no sabe. Que no vaya para adelante, la quiero tranquilita. Es la que arregla el caballo desesperado, pero antes de entrarlo en ruta para adelante tienes que manipularlo en redondo y más estos animales que se espantan tanto. Dímelo, papi, dímelo, está pasando.
revientan dando esta yegua. Se escucha sonora, bastante cadenciosa, va lo suficientemente cómoda. Va bien. Cuestión de montarla así e ir dejándola que vaya alargando paulatinamente. No querer sacarle todo de una. Eso no se hace así, estimados amigos. Yegua. Se espanta hasta con las hojas. Hello. ¿Todo está bien? ¿En dónde? Espérate. Está bien, festejamos. Lo voy a seguir para ver si puedo ir. Va tranquila, ya va cansando. Y me gusta porque lo que está haciendo es que está buscando meter la cabeza, no sacarla. ¿Qué significa entonces? Que la directriz del bocado está correcta. ¿Qué significa entonces? Que el filete le está dando la dirección correcta también y que el trabajo que se está haciendo pues es el correcto. Eso está bien. Si yo la janco aquí, no saca la cara como hacía cuando pues la llevaban a la pista, que lo que hacía era que sacaba la cara y era una lucha constante con la yegua. Y no lo hizo ahí, que va subiendo, que se supone que ella meta toda esa fuerza para arriba así con la cara, que se apoye. No, lo que significa entonces es que está usando el cuerpo. Tiene que dejar la cara quieta. O lo más quieta posible, porque pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Que tenemos que llegar a un término medio con la yegua, porque llegar a una perfección a veces va a resultar bien difícil. Cuando son animales así de ya profundos en la manipulación, a los que se le ha dado para adelante y de qué manera, ¿entiendes? No, no, no. Vamos a dejarla aquí, desplazar un chispito más, perro. Ahí, con calma. Uy. Bueno, la Mariana. Tenemos que administrarla, tenemos que dejarla ahí la hora suave, en andares.
¡Oh! ¡Yegua! Cuando yo digo que se espanta de respeto, es que se espanta de respeto. Pero qué buena se está poniendo. Tiene unos andares exquisitos esta yegua. Muy bien. Bueno, voy a ayudarle algo a alguien aquí y ya mismo hablamos de nuevo. Retomando la ruta. Vamos por encima. Cuídate, hermano. Pedimos un descansito a Mariana. Que Mariana lo que pide es rumba para la catumba. Vamos a grabar una historia aquí de Mariana. De verdad que Mariana lo que pide es rumba para la catumba, sábado 30 de marzo. Cabo Rojo, ruta la 22. Válgame. Es un vallante, ¿dónde está la machuchin? Dicen que anda con Wilding. Auspicia Sammy Paint. ¡Uy! Rumba para la catumba, señores. Eso es lo que pide Mariana. ¡Ah, buena! ¿Qué? ¿Ahora qué? No. La verdad que Mariana está haciendo un gran trabajo.
Qué aparato. Hello. Alma Mariana, tiene que haber control, Mariana. 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 Está loca que la suelte, pero no la voy a soltar porque si la suelto le hago un daño, porque le estoy dando lo que me está pidiendo y eso no es así. Hay que educarla. Cuando es no, él no. Entonces nos toca regañar. Ella quiere ir para adelante, nosotros vamos para atrás. No, cuando él no, él no. Ella quiere ir para adelante, nosotros para atrás. ¿Ves? Y así la yegua va ajustándose a nosotros, ¿ves? Y nos va descolgando la rienda, ¿ves? No, él no. Y nosotros vamos para atrás. Es como único, podemos llegar a un happy medium con la yegua. Y tú ves ahora cómo la yegua baja los ánimos, baja los humos. Ya va a soltar cuando yo diga. Muy bien, Mariana. Automáticamente la regaño. No porque lo haya hecho mal, sino porque ella tiene que entender que cuando yo diga que es para atrás, es para atrás. Y para atrás es jalando la herramienta, ¿ves? Con calma. Y la saco caminando. Volvemos, enderezamos y vamos hacia atrás. Con calma, vamos hacia atrás. Muy bien. Calmamos, muy bien. Muy bien. Eso es, Mariana.
Dímelo, nene, ¿estás bien? Pero verte. No quiere meter el cuerpo para el lado derecho. No quiere entrar. ¡Yegua! ¡Ey! Tiene demasiado miedo todavía esta yegua. Demasiado de espanto. Yegua, entra, entra, yegua, entra. Cálmate. Cálmate. Entra, yegua, entra. Entra, entra, yegua. Entra, yegua, que nos van a dar un golpe. Entra, entra. Ahí, ahí. 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 Yegua, por favor. La verdad que esta yegua cometieron tantos errores al domarla. Ella volará, porque ella vuela, pero... La yegua... Hubiese dado más. Mucho más de lo que dio. Dímelo, nene, dímelo. ¿Y los perritos los guardaste? No, no, no. Cojan para adentro. No, ¡ey! No, 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 ¡ey! Vamos, 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 espera, no, 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 no,
Entra, yegua, entra, entra. Entra, entra lateral, vamos. Wow. Ahí no hay nada. Y esta yegua no es que sea algo manipulable, o sea, no es que tenga que ver con manipulación. Es espanto lo que ella tiene para allá. O sea, no tiene que ver nada con algún ejercicio que se le pueda hacer. Eso son locuras. Eso es que le tiene miedo al lateral derecho y punto. Algo pasó, algo ve. Algo tiene. Por fin llegamos a un lugar tranquilo. ¡Dímelo! ¡Qué lindo eres! No me digas eso, porque me da con ir allá a abrazarte. ¡Dímelo! Pa' viste, estamos ready. Seguridad y todo. Integridad, seguridad y protección, policía de Puerto Rico. Por encima. Vamos con Mariana, vamos con Mariana. De paseo con Mariana. Ve las cosas dobles en el lado derecho. Y eso como único se contrarresta es con exposición. Exponiendo la lateral donde está el trauma. Se ve todo doble. Hello. Hello. A ver, yo llego ya mismo. Señor, a bajar por ahí.
si te fijas, la cambié para el lateral izquierdo y aquí no presenta ningún tipo de problema. Es allá, el problema es allá. Pues no quiero dañarle el swing. Vamos a dejarla tranquila. Está resbalando mucho atrás. Hay que meterle las balitas ya. Chegua, cálmate, Dios mío. Cálmate. Atrás. Vamos.